Padre de familia denunció la realización de fiestas clandestinas en donde ofrecen drogas ilegales a menores de edad. Centros de vicio y de drogadicción están pululando por las zonas alejadas a la zona conurbada. Ya me refiero, por ejemplo, hay ranchos habilitados como locales de fiestas que están en el camino a Licenco, otros que están por adelantito de la Capacha. Dijo que se trata de eventos en donde predominan los excesos y que pueden comprometer la salud de los asistentes. Drogas, sexo, alcohol, que pues, ¿a dónde van a llevar a nuestros jóvenes? Son fiestas que pues de manera como en clave se comunican a través de redes sociales como Instagram y pues con el beneficio de quienes rentan esos locales o ranchos y con el beneficio también de quienes pues tienen la oportunidad de ir a ofrecer sus enervantes. Preocupado por la situación de inseguridad que además puede representar para los jóvenes colimenses, exigió a las autoridades revisar el tema a la brevedad. Lo preocupante es que las autoridades tomen cartas en el asunto y vigilen todos esos lugares. Las autoridades municipales, yo no sé si están dando permisos para realizar ese tipo de fiestas multitudinarias porque no van poquitas personas. En su mayoría pues son estudiantes de secundaria, bachillerato y profesional, a los cuales he visto en condiciones pues lamentables. Karina Solano, Mega Noticias.